Cámara. Ahí está. No sé qué pasó. Vino un ángel y dijo: te caerás. A ver, ¿cómo están? Ahí los voy a ir saludando por el chat. A ver. Buen día. Hola, Oscar. Hola, Noemí. Gracias, bienvenidos a ustedes. ¿Cómo voló el celular recién? Una cosa muy extraña. Yo estaba con la compu y salía volando hacia atrás. Se vino el frío nomás, ¿no? Arrancó mayo con todo. Bien. A ver que se sumen algunos más, los invito y las invito a que vayan a buscar y tengan a mano algún pañuelito, mira, o algún pedazo de tela. Yo tenía esto, pero también podría ser, mira, una especie de bufanda, o también un pañuelo. Lo que tengas que sea medio grande. Lo importante es que vos lo puedas agarrar con las dos manos y que puedas hacer un poquito de fuerza o de presión hacia afuera, ¿viste? Como para que esté tirante. Si te queda colgando no pasa nada. Lo importante es que vos puedas tomarlo con ambas manos y ejercer un poquito de presión y fuerza hacia afuera. ¿Sí? Así que mientras esperamos que se vayan sumando, andate a buscar un pañuelito o algo que tengas por ahí a mano. También podría ser un repasador, ¿por qué no? ¡Hola, buen día! Supervisión de materias especiales. Buen día. Buen día, Ana María. ¿Cómo andan? Bueno, repaso para los que se van sumando. Andá a buscar ahí en casa algún pañuelo, una bufanda, una toallita, un repasador, cualquier cosa que tengas que puedas tomar con ambas manos, ¿sí? Para hacer una actividad, ¿vale? Te tomas el último mate o el último sorbo del mate cocido, tenés una botellita de agua ahí a mano. Y en un minutito arrancamos. ¡Ay, qué lindo! Paula, que está del otro lado, ahí está saludando nuestra querida guía, nuestra guía celestial de todo esto, la profesora, maestra y compañera Paula Gavison, desde el Facebook de la Supervisión de Materias Especiales. Bueno, ¿ya tenés el pañuelito? ¿Vamos a arrancar? Hermoso. La guía espiritual. Paulita, la guía espiritual. Bien, vamos a arrancar.
Vamos a arrancar. Acordate que cualquier duda, consulta, lo que quieras, lo puedes escribir en el chat y yo te lo voy leyendo. Esto arranca así. Dame un minutito. Un minutito, por favor, que necesitamos que la técnica nos acompañe. Bien. Me gusta tu remera de... ¡Ay! ¿Vieron mi remera de Frida Kahlo? Bueno, vamos a arrancar. Te propongo que para empezar, cierres un poquito los ojos. Yo, como siempre, yo te voy guiando, ¿sí? Así que vos, dejate llevar. Te propongo que cierres los ojos, dejes los brazos relajados al costado del cuerpo y simplemente te mires para adentro. O sea, que al cerrar los ojos nos habilite un poco el tanta información hacia afuera para empezar a mirarnos un poquito para adentro, cómo estás, cómo te sentís. Cerra los ojos. Inhalás y exhalás. Te conectás con tu respiración. Te conectás con cómo estás, cómo te sentís, cómo estás hoy. El viernes 7 de mayo, son las 11 y 10 de la mañana. ¿Cómo estás? Yo te pregunto ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana María? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás, Norma? ¿Cómo estás, Cristi? ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo estás? Inhalás y exhalás profundo. Fíjate si necesitas hacerlo por nariz o por boca. Y que estos primeros segunditos sean solamente un encuentro con vos para decir, ok, estoy acá, en mi casa, y me voy a dar este ratito para mí. Fíjate que capaz te van a dar ganas de bostezar. Bienvenido sea. Y si no te da ganas de bostezar, te invito a que hagas el gesto de bostezar. Y vas a ver que seguro viene un tipo de bostezo. Y vamos a invitar este gesto y este bostezo para que hagamos circular la energía, renovar el aire. Renovamos un poquito por dentro. Así como estás, simplemente seguir respirando. Yo te voy a ir guiando. Quédate con los ojos cerrados. Y así como estás, despacito, con los ojos cerrados, empiezas a mover la yema de los dedos de tus manos. Mueves un poquito los dedos. Mueves un poquito los dedos. Y esas manos con esos dedos van a ir a tocar el rostro, van a ir a tocar tu cara. Y la idea es que estés tocando el rostro y te estés tocando la cara. Como si te la estuviese descubriendo, como si fuese la primera vez. Entonces querés saber de qué se trata. Y despacito esas yemas van a ir tocando y descubriendo ese rostro. Lo descubren y lo despiertan. Las yemas tocan la frente, los ojos, las sienes, mandíbula, las mejillas. No te olvides de ninguna parte. La nariz, el mentón, arriba los labios. Los labios, ¿cómo son esos labios? ¿Cómo está tu boca? Esas manos se encuentran con tu rostro, se encuentran con quién sos. Y a descubrir tu garganta y tu cuello. Aprovechá y hacete una especie de masajito. Un
masaje que despierta, que mueve, que alivia las tensiones del cuello. Sigue bostezando si necesitas. Y estas manos se despiertan y mueven la piel. Mueven la carne, mueven los músculos. Y ahora te invito a hacerte unos golpecitos en el pecho, como Tarzán. Unos golpecitos en el pecho. Hola Normi, buen día Norma, Rubén. Unos golpecitos en el pecho y te invito a que habilites la garganta. ¿Qué pasa con eso que suena? Dejar salir eso que suena adentro. Bien. Cuando el corazón lo dejas de hacer, lo manda. Y las manos van a masajear la panza. Sentimiento. Qué bueno, Pau. No sabe que a mí. La panza, despacito. Pensé que abajo de esta panza tenés los órganos. ¿Puedes verlos adentro? Como. Sentimiento. Tus pulmones, como los necesitamos. Los órganos que necesitamos para funcionar, ¿no? Vamos a hacerle un masajito a esta zona, las dos palmas acá atrás, de los riñones, ¿sí? Y damos un poquito de calor. Ahí supuestamente, según la medicina china, se localiza y regenera la energía. Riñones sanos es energía vital, ¿sí? Así que le decimos, hola riñones, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bien, un brazo, el otro. Por siempre. Calorcito en las manos, tiqui, 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 te frotás, te frotás, te frotás, te frotás. Y con este calor que tenés en las manos y que estás generando, lo vas a llevar al lugar que creas que necesitas. No lo pienses, a donde vayan tus manos. Hay cosas que pasan medio mágicas. El cuerpo sabe. Entonces, te estás frotando, te estás frotando. Y a donde tus manos vayan con este calor, vas. Y ahí te quedas respirando con el calorcito de tus manos en ese lugar que quisieron ir. Bien. Seguí ahí respirando. El otoño en Mendoza. Hay que andar con el alma hecha un niño. Bien, lo soltas. Entrelazamos los dedos y estiramos adelante. Eso. Y acostaros en un sueño amarillo. Suelto. Vuelvo a enlazar. Entrelazar dedos. Y estiro arriba. Y ahora como si te estuviese expresando. Para arriba. Hacia un lado y hacia el otro. Ojo que no es esto, ¿eh? No voy de un lado al otro. Me tiran del cielo, me tiran. Me tiran de un lado y el otro y se estiran todos mis intercostales. Bien, suelto. Entrelazo dedos atrás y bajo los hombros. Se te tiene que. Cuando vos bajas los hombros, te empieza a como abrir espacio acá, en el esternón. Bajo hombros. Es que ponerle trabajo y esfuerzo a esto, ¿eh? No es agarro, entrelazo y ya. Entrelazo, tiro hacia abajo y ahora las manos me las tiran hacia atrás. Se abre el pecho. Se abre el pecho. Es posible encontrar cada nombre. Se abre el pecho. Abre los brazos hacia los lados. Me tiran de un lado, me tiran del otro. Me tiran de un lado, me tiran del otro. Me tiran de un lado, me tiran del otro. Mi abrazo, trata de abrazarte lo más que puedas. Si llegas a abrazarte los omóplatos, buenísimo. Si no, es menos. Pero lo más que puedas, abrazarte, te abrazás y soltás la cabeza. A morirnos de a poco. Ay, te digo, te sabio, te necesitas. Y tener un amigo al costado. Para ser
un silencio de amigos. Abro brazos, me tiran de un lado, me tiran del otro, me tiran de un lado, me tiran del otro, última vez. Siempre el recuerdo. Cambié el cruce, te volvés a abrazar, pero al revés de lo que te abrazaste recién, y suelta la cabeza. Otoño son cosas que inventa el amor. Para quien no ha vivido en Mendoza. Suelto los brazos y círculos hacia un lado. En realidad son medios círculos. Hacia un lado y hacia el otro. La cabeza está colgando por delante. ¿Sí? La cabeza cuelga por delante. Y va hacia un lado y hacia el otro. Voy hacia un lado y hacia el otro. Soltás el cuello para que se estire el cuello. El espacio que hay entre los omóplatos también. Te quedas de un lado. Y se estira todo el cuello. Su rebaño, así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Con una mano le das un poquito de peso para profundizar la extensión. Suelto. Y voy al otro lado. Estiro, cambia sentir una mano, cambia el rumbo el caminante. Te das un poquito de peso con otra mano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo. Suelto, rueda la cabeza por delante y vuelve vértebra por vértebra. Agarra el pañuelito que tenías al ancho del brazo y vamos a ir, mirá, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo. Lo importante acá para que tenga sentido es que vos estés tirando con los dos brazos hacia afuera, ¿sí? El pañuelo no está flojo, está tirante porque yo estoy haciendo presión, ¿sí? Subo, subo y bajo. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, hasta arriba, mirá, subo, bajo, subo. Si necesitas hacerlo más lento, lo haces más lento. Lo importante es que estés tirando hacia afuera, y hacia los lados. Subo hasta la tapa de la cabeza, ¿viste? El pañuelo sube hasta la tapa de la cabeza. Acordate, tenés que tirar hacia afuera, si no el ejercicio como que no hace nada. Pero no cambia mi amor. Eso. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que vamos, esos bracitos. Tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta vida. Aflojo círculos de caderas. Cambio, todo cambia. Hacia el otro lado. Cambio, todo cambia. Círculo, hacia un lado. Cambio, todo cambia. Hacia el otro. Cambio, todo cambia. Bien, en el lugar, un pie y el otro. Un pie y el otro. Por más lejos que me encuentre. Y el recuerdo.
atrás, atrás, delante, delante, costado, costado, atrás, atrás, delante, delante, costado, costado, atrás, atrás, último, delante, delante, costado, costado, atrás, atrás, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mira, voy a repetir algo. Lo importante del ejercicio con el pañuelo o con la tela es que vos de verdad estés tirando hacia afuera. Si vos estás flojo, nada, o sea, estás subiendo y bajando los brazos. Lo interesante es que cuando vos haces la presión y la fuercita hacia afuera, lo que me hace que mi pañuelo esté tenso y estirado, es que vos ya estás trabajando y activando la musculatura de tus brazos. Entonces, este ejercicio, al estar constantemente tirando hacia afuera, los brazos se sienten. Y cuando subo, es más, ¿sí? Lo que tenés que prestar atención cuando subís es que no te pase esto, mirá. Que se te suban los hombros, mirá. Tiki. Los hombros están bajos, como que hay distancia entre el hombro y la oreja, ¿viste? Los hombros están bajos y subo, bajo, subo, bajo, ¿sí? Bien, última cosa para seguir moviéndonos. Yo te voy a poner un gato y vamos a usar la música del gato para seguir moviéndonos, porque ahora hace frío, entonces tenemos que entrar más en calor. Y usamos la música del gato para hacer la última parte de la entrada en calor con el trabajito de piernas. Mira. Yo necesitaría que vos estés muy seguro y segura en tu casa. No, no es nada que corra riesgo, tranquilos. Pero para que yo me quede más tranquila, de que tengan algo de lo que agarrarse. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, bueno, fíjense una silla o una pared. Yo lo que voy a hacer es marcar todo el ejercicio para que me vayan copiando de frente. Y cuando venga el momento de necesitar el apoyo, me voy a venir a la pared. Vos, si podés tener la silla o lo que tengas cerca, tenelo cerca, así no te tenés que andar desplazando, ¿sí? Yo voy a hacer la ejercitación acá y después me voy a mover para acá. Es muy fácil, solamente vamos a estar trabajando con elevación de piernas, ¿sí? Para activar un poquito la musculatura de las piernas. Vamos a hacer puntas y tacos. Y cuando yo digo que te agarres, es porque vamos a estar haciendo este tiki-tiki que recién lo estuviste haciendo, de un pie y el otro. Acordate que trabajamos como si estuvieses caminando y toda la planta del pie la movemos, la articulamos, ¿sí? Y en algún momento te voy a decir, nos quedamos arriba en un equilibrio. Entonces vos estás agarrado de la silla, estás agarrado de la pared y trabajamos un poquito de equilibrio y de fuerza del sostén y aflojamos, ¿sí? Dale, vos me seguís. Ay, qué linda, Pau, viste, sí, todo cambia, ya cambiará y ya pasará todo esto. Bueno, esta es la música. ¿Vamos? Pará, voy a subir un poquito el volumen. Dame un cachito. Ahí estamos. Vamos. Musiqueros mayores. Tenete algo para ganar. Miren ahora, de nuestras raíces con Poplanac puntito. Arrancamos lo mismo, rodillas arriba, ¿eh? Y arriba. Imposible me vas
casa y por un imposible muero. Imposible es conseguir camino en el lugar imposible que quiero. Yo digo que no uno y uno. Rodillas, uno, dos, tres, cuatro, arriba. Me quedo arriba, me quedo arriba, me quedo arriba, me quedo arriba. Agarrate, sostenete, bancate el equilibrio, bancate el equilibrio. Si te animas, dejas el apoyo. O lo tenés cerquita. Y aguanto el equilibrio. Y suelto. Muy bien. Bueno. ¿Estamos? ¿Estamos entraditos en calor? Sí, re, ¿no? Cualquier cosa me escriben en el chat. Cualquier duda, pregunta, consulta, sugerencia. ¡Los reclamos! A la señorita Paula, ¿eh? Bien, vamos a hacer la danza del día y la fecha. ¿Dónde dejé? Acá. Vamos a ver la jota cordobesa. La jota cordobesa, yo me animaría a decir que es en el ranking del top 5 de las danzas más bailadas por los estudiantes de la escuela 4 del 17. La jota cordobesa me parece que es una de ellas. Yo les traje para leerles y compartirles algo, lo tengo acá y lo quiero leer bien. La coreografía, la música y las coplas más conocidas de la jota cordobesa, que por lo menos en la escuela cuando pongo la jota cordobesa todos ya se la saben, como na 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 na, ya es como una, les es familiar, es de Manuel Marcos López, ¿sí? Vamos a decir que la jota cordobesa es una danza que no tuvo difusión en los salones, que se bailó en la campaña de esta provincia, a fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ¿sí? Vamos a decir que la jota cordobesa es lo que deviene de la jota que viene con la inmigración, ¿no? Como me parece que es interesante que pensemos cómo todos los movimientos inmigratorios y en relación a la conformación de nuestra identidad cultural está atravesada y marcada por esta influencia, ¿no? Entonces, hoy a las 18 horas va a estar el profe Martín también trabajando la jota, así que los invito y las invito que si quieren y pueden sumarse a las 6 de la tarde, me parece que es interesante y muy rico el material y el aporte para entender, en este caso estamos trabajando la jota, pero cómo intervienen, cómo se relacionan, cómo se mezclan, cómo se contactan las culturas, cómo se adaptan, cómo se modifican y se genera, en este caso, como dice Isabel Arez, una forma acriollada de la danza, ¿sí? Lo que les quería leer es que Isabel Arez, la musicóloga, en su libro El folclore musical, que fue publicado en 1952, dice, por ejemplo, en relación a esta danza, dice, bailada antiguamente por los españoles en sus romerías y en algunas tertulias. La jota sobrevive en parte de Córdoba, San Luis y los Llanos Riojanos, donde compite con otras danzas criollas, tal como lo constatamos en nuestro reciente viaje de recopilación. Recuerden que cuando hablamos de viaje de recopilación, es esto que se han ocupado de hacer, de viajar, recopilar y documentar qué es lo que estaba pasando, cómo se hacía, de qué forma. Entonces a nosotros nos llegan esos documentos para poder seguir compartiéndolos, transmitiéndolos. Entonces, dicho todo esto de nuestra jota cordobesa, vamos a empezar a la parte técnica de la danza. Vamos a hablar de una danza de pareja suelta e independiente, así como nosotros estuvimos viendo gato cordobés, gato cuyano, chacarera simple, chacarera doble. Dos bailarines, la mujer ofreciendo el perfil derecho a un público imaginario, que me voy a poner de este lado,
esto a modo del entendimiento del estudio de la coreografía. Y el caballero de perfil izquierdo. A ver. Reclamo. Danza de pareja suelta independiente con cambio de dinámica. ¿Qué significa esto? Vamos a tener 16 compases de introducción y vamos a arrancar la danza con una media vuelta caminada. Caminada como cuando caminamos en la vida, ¿sí? No hay paso básico, paso caminado natural. La dama puede llevar una mano en la cintura y la otra en la falda, las dos en la falda, el caballero en los brazos sueltos. Y vamos a caminar 8 pasos naturales. Mirá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hice media vuelta, ¿sí? Siguiente figura, vuelta entera de 8 compases. Ya lo hemos visto. 1, 2, 3, 4 y vuelvo a mi lugar. 5, 6, 7, 8. Para los que ya vienen participando de las clases, no van a tener mucha complejidad porque son figuras que nosotros ya hemos estado viendo, ¿sí? Vueltas enteras, giros y contragiros por el momento, ¿sí? Entonces, rebobino. Media vuelta caminada, vuelta entera, giro y contragiro. Te lo voy a mostrar con música. Ay, Normita. Normita y Rubén, que siempre me suben el autoestima. Para, vamos con esta que no es tan rápida. Pasando 6, 7, vuelta entera. 1, 2, 3, 4, vuelvo. 5, 6, 7, giro. 1, 2, 3, contra giro. 1, 2, 3, hasta ahí. Vamos, entonces tenemos media vuelta caminada de 8 pasos naturales, vuelta entera con paso básico, giro y contragiro. Acordate que cuando practicábamos giro y contragiro, y me voy a poner de frente, era importante el enlace que hacemos entre el giro y el contragiro, donde tenemos que hacer un pivot, ¿sí? Un pivotcito, que hacemos 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3. ¿Se entiende eso? Ya lo habíamos visto, pero lo recuerdo porque ahora en velocidad lo vamos a necesitar, hacer ese cambio de dirección para poder enlazar bien una figura con otra. Entonces, hicimos media vuelta, caminada. Vuelta entera, giro y contragiro. Ahora nos viene una figura llamada paseos. Los paseos lo que vamos a hacer es, vos imaginate que estás con tu compañero o compañera enfrente, por una mediana, ¿sí? Están ubicados. Vamos a imaginarnos una línea recta delante de nosotros que va a ir hacia el fondo y hacia adelante, hacia el fondo y hacia adelante. Como si fuese una cruz, ¿viste? Entonces, la idea es que nosotros nos vamos a encontrar en el centro del cuadrado imaginario y vamos a hacer un paseo hacia adelante, un paseo hacia atrás, uno hacia adelante, uno hacia atrás y uno hacia adelante que nos vuelve a ubicar a cada uno en su base. ¿Qué significa esto? Lo explico con detalle. Con paso básico y posición de brazos y manos para pareja tomada, la dama acepta la invitación que el caballero le hace de hacer ese paseo, ¿sí? Entonces, si yo soy caballero, voy a empezar hacia mi izquierda, o sea, hacia el fondo
del escenario, ¿sí? O sea, hablamos del escenario para entender un poco el adelante y el atrás, ¿sí? Entonces, hacia el fondo vamos a ir con posición de brazos para pareja tomada, cuatro pasos básicos. Param, pam, uno, dos, taran, tan, tres, cuatro cambios. Y voy para adelante. Taran, tan, un, pa, dos, param, pam, tres y cuatro. Vuelvo. Un y dos, param, pam, tres y cuatro, param, pam, uno, pa, 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 dos, pa, 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 tres y llegué. O sea que yo hice para atrás, hacia adelante, para atrás, hacia adelante y volví a mi lugar. ¿Sí? Esto el caballero toma como referencia su lado izquierdo. La dama acompaña y acepta ese paseo de la misma forma con la mano libre en la pollera. Param, pan, un y dos, taran, tan, tres y cuatro. Vuelvo, param, tan, un y dos, param, pan, tres y cuatro. Vuelvo, param, pan, un y dos, taran, tan, tres y cuatro. Vuelvo, uno, pa, 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 dos y me separo, tres y en el cuatro llegué. ¿Se entiende? Esto es un poquito más rápido, ¿no? Taran, tan. Lo voy a marcar el tiempo musical. Hago de dama. Param, pam, un, param, taran, tan, tan, taran, para, pa, pa, para, taran, ta, ta, tara, lara, ira, ira, lara, lara, ira, ira, lara, lara, ira, ira, lara, 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 tan, tan, tan. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos con música? Media vuelta caminada, vuelta entera. Giro, contragiro y paseos. La figura de paseos tiene una duración musical de 16 compases, ¿sí? 4, 8, 12 y 16 que nos retorna cada uno a su base. Vamos. Giro, contragiro y coronación.
Entonces, se supone que si todo anduvo bien, cuando yo terminé de bailar la primera, estoy coronando en el lugar opuesto. ¿Se acuerdan que siempre, salvo alguna excepción, decimos que cuando termina la primera, estamos en la base opuesta, preparados para bailar la segunda, que se baile igual? Entonces, si yo soy caballero y empecé a bailar la jota cordobesa de este lado, una vez que desarrollé y me desenvolví en toda la danza, cuando yo termine de bailarla, primero voy a estar acá, coronando con mi compañera, me separo y estoy listo para bailar la segunda. ¿Se entiende o fue un montón de palabrería de la profesora Loro? ¿Sí? ¿Vamos más o menos hasta acá? Las invito a sus casas, que pongamos la música y hacemos toda la primera de la jota cordobesa. Yo voy a hacer de rol masculino, ¿sí? Vamos. Vamos a poner otra musiquita ahora, porque ya más o menos estamos. Compañeros, queridos. ¡Vamos! Yo estoy desarmando mi casa. Bien. Entonces, todo salió perfecto. Seguro en tu casa salió bien. Estamos del otro lado, ¿sí? En la otra base, listos o listas para hacer la segunda. Acordate que yo te estoy marcando ahora el rol del caballero. Pero es lo mismo para la dama. La segunda se baila igual. Caminamos 8 pasos. 1, 2, 3. Lo hago, como le digo a mis alumnos, en cámara rápida. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, vuelta entera. Vuelta entera. Chiqui, 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 chiqui. ¿Qué venía con la vuelta entera? Claro, giro y contra giro. Giro. Contra giro. Paseos. Acordate que te dije que la referencia es el lado izquierdo del caballero. O sea que yo estoy haciendo el caballero. Me toca ir a lo que le llamaríamos el hacia adelante, pensando que hay un adelante y un atrás. Nos toca ir hacia adelante, así que los paseos arrancan hacia adelante. 4 compases de ida, 4 compases de vuelta, 4 compases de ida y los últimos 4 compases que nos encuentran de regreso a la base. ¿Estamos? Esto es lo que tenemos que prestar atención cuando hacemos esta danza en relación a los paseos. Que siempre te guíes por la izquierda del caballero, o cuando yo la aprendí a bailar entendía como, bueno, hay una atrás y una adelante, en la primera arranco para atrás o para el fondo, y en la segunda arranco hacia adelante, ¿sí? Y luego sigue igual, vuelta entera, giro contra giro, paseos, vuelta entera, giro contra giro y coronación. Y si todo anduvo bien,
Se supone que cuando vos termines de bailar toda la danza, estás en el mismo lugar que iniciaste, ¿sí? Fíjate ahí en tu casa, cuando ahora la terminamos de bailar, que si estuviste yendo más o menos bien con las explicaciones que te fui dando, deberías terminar en el mismo lugar que empezás. ¿Vamos a hacer con música? Hola, Guille, querido. Ana María, espectacular. Muy bien, una genia para mí, que recién lo entendí. Buenísimo, Oscar. Cualquier cosa igual, ahí me escribís y nos preguntás, ¿sí? ¿Qué les parece si hacemos con música? Hagamos toda la jota cordobesa, primera y segunda. Fíjate si estás haciendo del rol de caballero o de dama, para ver dónde te ubicás. Es importante esto de la ubicación inicial, muy importante, porque vos tenés el cuadro imaginario y es importante que vos sepas para una ubicación espacial, porque además estás en tu casa y capaz que te confundís, que te imagines como si estuvieses en un lugar con público o que te está viendo algún familiar tuyo. Eso que te están viendo, vos lo tomás como referencia, como si fuese en tu público. Es como que yo me imagino que ahí tengo a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana y a la perra. Entonces ellos me están viendo y tomando a ellos como mi público, yo digo, ah, ok, me voy a poner acá, perfil derecho, soy la dama, así que hago la media vuelta y cuando me toque hacer los paseos, voy hacia el fondo. ¿Se entiende? Como que cada uno y cada una vaya encontrando cuál es ese secretito que le sirve para orientarse en el espacio. Acordate que el espacio es todo esto que nosotros estamos habitando, que aparentemente es vacío, ¿sí? Entonces, el entenderlo con figuras geométricas, el cuadrado imaginario, el rombo, todo eso que nosotros hacemos para desplazarnos en nuestras danzas, nos ayuda a orientarnos. Entonces, fíjate de tomar referencias, un público, un delante, un atrás. Entonces va a ser que es mucho más claro y no te perdés tanto, porque si no decís, pero están siempre con los brazos así girando. Pues no, mi ciela. Hay un montón de estudio y trabajo, che. Vamos a hacer entonces J cordobesa, primera y segunda. Hola, Dora. Primera y segunda. Vuelvo, uno, dos, tres, adelante.
es aroma y sientas tu aire frío. No le eches la culpa al viento, sino a los suspiros míos. ¡Adelante! Sí. Lo que tiene, vieron, es que hay un tiempo, ¿no? Podemos encontrar versiones musicales como la primera que hicimos, que era un poquito más lenta, pero con eso hice la entrada en calor con un poquito más de activación de piernas, porque además de estar en casa y quizás no estábamos caminando tanto y demás, necesitábamos poner un poquito más las piernas en movimiento, ¿sí? Entonces, como para darle un poquito más de dinámica y velocidad, por eso la entrada en calor nos proponía hoy activar más los miembros inferiores. ¡Vamos a la última! ¿Qué les parece? Que ya casi estamos en hora. A ver. Esperen, ¿eh? ¡Vamos! ¡Última jota cordobesa! Pasando Falcón, viniendo de Buenos Aires, pasando Falcón. No le eches la culpa al viento, sino a los sustos.
del pasado carnaval. Un aplauso. Muy bien. Un aplauso. A ver, Tito, ¿qué tal? Ay, pero acá me están tirando flores, pero esta clase, ¡qué bien! Gracias, Oscar. Yo soy mayorcito, pero con el alma joven, Oscar, eso es muy importante. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué hora les son? ¿Qué hora les son? Son las 12 del mediodía, entonces hemos llegado al final de este encuentro. Un aplauso para todos y todas los que están en casa. Escuchen, recuerden. Importante, las clases quedan grabadas en el canal de YouTube de la Supervisión de Materias Especiales. Pues, si las quieres volver a ver, las puedes volver a ver. Tomando nota para el bailando del lunes. No se olviden que en el bailando del lunes, a cargo de el profesor y la profesora Guillermo y Cristina, hacemos, dijo el mosquito, mira. Se hace un repaso de todo lo que vemos acá en estos encuentros. Así que está bueno para los que están en casa y se están sumando a las clases, que aprovechen a pleno las clases de los lunes, porque los profes se preparan un montón y van entrando a todas nuestras clases para poder ir revisando y repasando todo lo que estuvimos trabajando. Y está bueno porque se hace bien bailadito, ¿sí? Entonces, quedan las clases grabadas en el canal de YouTube. Hoy a las 18 horas, acuérdense que les dije que está la clase del profe Martín. Y ya, fin de semana, y nos encontramos el lunes con la clase de Renata y de Guille, ¿sí? La de Guille con Cris es la de bailando el lunes. ¿Qué más? Cualquier cosa, duda, consulta, lo que quieran, nos escriben, acá estamos. Y bueno, para cerrar, vamos a cerrar con la cancioncita que usamos hoy para la entrada en calor. A ver qué les parece. Y como dijo Pau, a modo esperanzador, nos despedimos con La Negra Sosa esta mañana de viernes, ya mediodía. Muchas gracias por estar de ese lado. Gracias, Ana María. Buen fin de Cristi. Gracias, Noemí. Gracias, Oscar. Gracias, Dora. Gracias, Cristi. Gracias, Pau. Cambia todo en este mundo. Cambia el clima como sangras. Cambia el castro sin remedio. Escuchamos esta cancioncita tipo regalito. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Cuídense. Tómense ahora un matecito, una agüita. Estén hidratados. Porque hace frío y capaz no tomamos tanta agua, ¿vieron? Tómense agüita. Gracias, Horacio. Muchas gracias. Cambia el rumbo el camión, porque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia el cabello del anciano.
cambia, no es extraño. Como cambio yo en esta tierra lejana.